Grupo Informativo 21 presenta. Uno de los recursos naturales no renovables es una preocupación y propósito de administración del proyecto de Juan Pedro Yáñez Carvajal, gestionar mayor cantidad de recursos para la recarga de los mantos acuíferos, siendo una tarea que se estima asegurará el abasto de agua del municipio de Ciudad Fernández. El abastecimiento del agua segura es fundamental para el desarrollo industrial del municipio, al ser una de las necesidades básicas de crecimiento, situación por la que se espera contar con la oportunidad de administrar el municipio 2012-2015. Juan Pedro Yáñez Carvajal ha demostrado la preocupación por preservar la calidad y niveles de agua de los mantos acuíferos que se encuentran siendo explotados, ubicados en el ejido del refugio, siendo uno de los principales objetivos de campaña trabajar para la recarga de los mismos. De la misma manera, se espera que dicha situación genere el crecimiento económico al traer mayor cantidad de inversión, generando fuentes de empleo que procesen los productos naturales que produce la tierra fernandense, asegurando de esta manera un polo de crecimiento agroindustrial en el municipio que detone mejoras en la zona media. Al asegurar que Yáñez Carvajal es la mejor opción para administrar a Ciudad Fernández, innumerable cantidad de familias fernandenses han expresado su apoyo a Juan Pedro Yáñez Carvajal, quien ha solicitado el voto de confianza a la población el próximo 1 de julio por cada uno de los candidatos priistas, para de esta manera continuar con la lucha por un mejor Ciudad Fernández. Presenta.